Hola, bienvenidos un día más a City TV y a esta serie de gameplays dedicados al Mount & Blade Viking Conquest que tienen por protagonista a esta muchacha pelirroja llamada Nia. Es una esclava huida de origen galés o bretona y a la cual ya habréis podido ver en los dos vídeos anteriores, pues que no está teniendo un buen inicio de su vida en libertad. Esperemos que eso cambie. La verdad es que la partida hasta ahora ha sido un puto desastre. No hay otra palabra más adecuada para definirlo. Y bueno, vamos a ver si mejora un poquito la cosa. He estado un poco poniéndome al día recordando cómo se jugaba esto. Voy a intentar una cosa, a ver si por lo menos conseguimos rehacer el ejército, que ahora mismo está compuesto únicamente por tres personas, por Nia y por dos pringadillos que ha conseguido reclutar dos personas que por algún motivo, yo creo que por lástima, han aceptado unirse a su banda. Bueno, aquí veréis ahora el ejército. Nia, que es, como ya os he dicho, nuestra protagonista. Agacinos, que es un ingeniero de asedio de origen bizantino. Y Bodo, que es un guerrero de origen cántabro. Bueno, pues estas tres personas que ahora forman nuestro ejército van a intentar aumentar un poco el número. Para ello lo que vamos a hacer es hacer una visita al monasterio más cercano, que es este de aquí, de Briudun. Y a ver si allí encuentran gente lo bastante desesperada de la vida, gente que haya sufrido el mismo maltrato que nosotros y que se quiera unir. Bueno, nos dicen, llegas al monasterio. El lugar está lleno de monjes, mercaderes, sirvientes y unos grandes jardines donde pastan el ganado. Realmente este lugar está lleno de tesoros y riqueza. Tenemos varias opciones, pero la que nos vamos a ir, que es la que nos interesa ahora mismo, es la tercera. Preguntar si alguien quiere unirse a nosotros. Hay algunas viudas y huérfanos interesados en unirse y encontrar un nuevo modo de vida con tus soldados. Alquilarlos por 20 peringas. Bueno, pues es lo que hay. Unos cuantos huérfanos y unas cuantas mujeres. Vamos a ver. Pues dos refugiados y dos mujeres. Vamos a ver, esta gente pasarían de refugiados a mujer de campamento. Bueno, oye, pues es lo que hay, no vamos a hacer ascos. Un ejército de señoras furiosas. Pues claro que sí. Claro que sí, vamos a demostrarle al mundo de lo que son capaces las mujeres. Bueno, ya hemos... Uy, 10 hombres. Esto está lleno de gentuza mala. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer aquí lo mismo en este otro monasterio. Y como he visto que hay bastantes... Algunos pastores y granjeros están interesados en unirse a tu ejército. Bueno, pues los reclutamos. Y vamos a ver, porque aquí hay... Estos son 10, que quizás sean demasiado, pero estos son solo 4. Y nosotros ahora somos... No lo veo bien, vamos a ver... 12, bueno, 12 contra 4. Vamos por las montañicas ahí, a ver si pillamos a estos... Afortunadamente para ti me has cogido de buen humor. Danos todo lo que tienes, pues si somos nosotros los que te estábamos persiguiendo. ¿Tienes acaso una idea de con quién estás hablando? No te mataré si te unes a mí. No tengo dinero con quien pagarles, así que me importa poco quién seas. Es el momento de que mueras. Vaya, nos ha entendido una emboscada. Bueno, pues nada, habrá que prepararse para defenderse de la emboscada. Un mal asunto, nos han pillado en la parte de abajo de una montaña o de una colina. Pero bueno, somos más.
Esperemos que se note. No, 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 otra vez, no, en toda la cara. Porque... Bueno, vamos a ver si por lo menos nuestros hombres se las arreglan para... Bueno... Combate a pedradas. Tengo que aprender a ser más precavida. Bueno, pero el combate es a pedrada, pero a pedrada que no tienen ni onda, o sea. Vale, pues parece que ha terminado el combate, ¿no? Vamos a ver. Has resultado victorioso. Han herido a Bodo, a Nia. Y el resto han sido bajas del enemigo. Hemos capturado a un prisionero. Vamos a repartir el botín como es habitual. Que ya está bien de hacer el primo. Vamos a acordarnos con una cosita de cada. Venga, nos quedamos con esto, lo venderemos y el resto que se lo queden las tropas. Y vamos a ver dónde hay más. Dónde hay más monasterios donde reclutar gente. Vamos aquí a Derhust. Y si de camino nos encontramos con bandidos, eso sí, tengo que intentar. Ay, un momento, que no sé si. No sé si tendremos alguna herida grave a resultas de esa pedrada en la cara que nos han dado, ¿no? Vale, menos mal. Veamos, sigamos nuestro camino hasta Derhust. Oh, más bandidos. Bueno, pero estos son 10. No me fío un pelo. ¿Esto de qué reino será? Bueno, da igual de qué reino sea. Vamos a seguir con nuestra ronda de reclutar gente desdichada. Unos jóvenes guerreros, hombre, esto ya tiene mejor pinta. Bueno, pues vamos a esperar aquí hasta que se haga de día. Vale, ya amaneció. Porque seguimos siendo 12, no habíamos... Hemos reclutado unos guerreros ahora mismo. A ver, voy a volver. Que no sé. Pues no sé qué ha ocurrido con esos jóvenes guerreros que deseaban unirse a nosotros. Muy contento me he puesto, pero... Bueno, pues venga, vamos a este otro... A este otro... Monasterio. Y unos mercaderes, vamos a dejarlos tranquilos. Más mercaderes. Y no sé qué ha pasado con esos jóvenes guerreros que parecían dispuestos a unirse. Pues mala suerte para nosotros, igual es que ya no tenemos dinero. Vamos a ver si alguien quiere unirse a nosotros. Más huérfanos y más viudas. Bueno, pues vámonos. Quiero mirar a ver cómo vamos de dinero. 63 peringas. No tenemos para pagar el mantenimiento semanal. Teníamos un prisionero. Voy a ver si trabajando las minas de sal... Bueno, ya que vamos a pasar por este otro... Bueno, vamos a pasar. Ya que está por ahí cerca. Vamos a ver si podemos reclutar ahí gente y a ver si de camino, ahora que vamos otra vez con un ejército, a ver si ahora se nos aparece algún bandido al cual podamos... Del cual podamos abusar militarmente, quiero decir. No vayáis a pensar cosas extrañas.
Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver si alguien quiere unirse a nosotros. Unos cuantos pastores y granjeros. Y ya con esto nos quedamos sin dinero. Creo yo. Tres peningas. Bueno. Vamos a ir a la mina de sal a vender a los esclavos. Voy a ver ahora si aparece algún ladrón. Ahora que quiero yo robarles a los ladrones. Ahora los muy perros se esconden. Bueno, hemos ganado algo de experiencia. Uy, por aquí están saqueándolo todo. Luego iremos a Tontum a ver si, aunque sea, venderemos la sal aquella que compramos para recuperar algo de dinero. ¡Oh, ladrones! ¡Ladrones! ¡Venid! ¡Venid aquí! Joder. Bueno, como se vayan más lejos. Bien, los pillamos. Líder bandido, ¿eh? ¿Qué es? Hombre, este es de los cabrones esos. ¿Sabes con quién estás hablando? Le da igual. Otra vez nos han tendido una emboscada. Qué bien, qué suerte tenemos. Suerte que somos muchos más, aunque eso ya no es suerte. Eso ya nos lo hemos currado. Nos hemos informado de qué opciones teníamos a nuestra disposición. Madre mía, qué abusón. Bueno, al final lo hemos matado. A ver, esos cerdos de ahí. Bueno, pues victoria, victoria. Vale. Hemos tenido como unas cuantas bajas. Un esclavo que podemos liberar, que se puede unir a nuestro ejército. Perfecto. De modo que el pobre hombre no hace más que recibir palizas. Y vamos a capturar a estos dos tipejos. Vamos a... ¡Oh, sal! ¡Qué bien, qué bien! Y una túnica, a ver, 13 de armadura en el cuerpo, 3 en las piernas. Pues es mejor que la que llevamos, nos la vamos a poner. Esto lo vamos a dejar para los soldados y el pescado me lo voy a quedar yo. No, ya tenemos una túnica. Madre mía, qué lujazo. Bueno, pues vamos a ir a Tontum a ver si podemos vender alguna de las cositas que tenemos. Porque ahora el problema ya no es tanto la gente, la cantidad de seguidores que tenemos. Ahora el problema es cómo alimentarlos y cómo pagar a toda esta gente. Pero bueno, yo creo que en poquito rato ya hemos mejorado un poco la situación. Vamos a ver. Comerciar con los locales. Con el mercader de armas. Vamos a venderle estas armas que hemos saqueado por ahí. 18 peningas, vaya miseria. Más miserable. Bueno, pues es lo que hay. Vamos a comerciar con el fabricante de armaduras y le vamos a vender nuestras antiguas ropas. Y no quiero ni mirar lo que valen las armas y las armaduras, porque es que tal y como está la cosa. A ver, no. Quería ver por cuánto podemos vender la sal. Bueno, pues el precio es bueno. Pero casi voy a aguantar un poco más sin venderla. A ver si puedo conseguir un poquito más de sal y así hago la misión que teníamos de conseguir tres cargamentos de sal. Y ahora vamos a la taberna a ver si hay algún personaje para reclutar. No. Y unos arqueros finlandeses que nos vendrían muy bien.
Bueno, supongo que no les vamos a poder pagar. No, no voy a preguntar siquiera porque... Bueno, un momento para salvar. Y vámonos de aquí. Vamos a ir a la mina de sal a ver si podemos poner a trabajar en ella a los esclavos que hemos capturado. A los, bueno, esclavos, prisioneros. Esclavos, esclavos, más bien. Ahora Nia ya tiene sus propios esclavos. Espera, voy a salir un momento porque aquí he visto una gentecilla. A ver, somos 20 contra 10. Venga, vamos a por ellos. Somos los hermanos libres. Solo luchamos por nosotros mismos. Danos tu oro o prueba nuestro acero. Vale, pues no. ¿Sabéis acaso hacia dónde os dirigís? No os mataré si os unís a mí. No les importa. 19 contra 10. Venga, vamos a cargar contra el enemigo. A ver, un momentito, vamos a darles la orden de que nos sigan. Y vamos a ver si hay algún sitio desde donde tengamos todo muy llano. Bueno, vamos a irnos por aquí. Vamos a ponernos detrás de estos arbolitos. Oye, no, 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 no quiero retirarme. Vamos a decirles que a la infantería que avance y a los hostigadores que retrocedan. Y a continuación a todos que mantengan la posición. Bueno, ya deben de estar llegando. Bueno, pero al final han hecho un poco lo que les ha dado la gana. Vamos a ver si... A ver si me hacen caso. Avanzar, infantería. Venga. Dos. Tres. Un poquito más. Venga, ahí ya está bien. Y esta vez me voy a quedar detrás de mis hombres. Uy, 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 esos tres les están dando una de palos. Bueno. Pues no sé qué va a pasar aquí, pero... Creo que ya solo queda uno. Uy, le daba a la mujer. Bueno, pues victoria ha costado. Creo que hemos tenido un montón de pérdidas. Pero al menos hemos ganado la batalla y hemos liberado a esta gentecilla. Yo creo que debemos tener más mujeres que hombres en el ejército. 6 granjeros de 8. 5 mujeres y 3 refugiadas. Y hemos capturado a Dios 10 bandidos. Lástima que no podamos llevarlos a todos. Vamos a compartir el botín. Hombre, por fin cosas buenas de botín. Venga, nos vamos a poner un casco. Otro se lo daremos a Bodo, por ejemplo. Y me voy a quedar con los dos escudos. El resto se lo daremos a nuestros hombres. Y vamos a ver al ejército. Y vamos a hablar con Bodo. Y vamos a decir que nos enseñe su equipo. Hola, Bodo. Hola, Bodo. Mira, Bodo, hemos encontrado este casco. Yo creo que te va a ir bien. Míralo, qué majete estás. Y este es, a ver, ¿cuál es el mejor de los dos escudos? Resistencia 17, resistencia 17. Los dos son iguales. Le vamos a dar a Bodo este que me parece más feo. Y este nos lo vamos a quedar nosotros. Bueno, pues un poquito ha mejorado la cosa.
Dinero 382 peningas. A ver, dime tus habilidades. No sé, no creo que haya subido de nivel. No. Bueno. Ya está. Y vamos a la mina de sal, que con estos 10 prisioneros que llevamos, igual sacamos algo de dinerito si los ponemos a currar en la mina. Por cierto. No puedo salvar aquí. Ok. Salvar. Muy importante. Hola, niño. ¿Dónde está el capataz? Debe ser ese que está ahí. Está ya atardeciendo. Pues oye, conforme voy jugando, cada vez veo más chulo el aspecto gráfico del juego. Bueno, vamos a hablar con el capataz. Bienvenido, extranjero, a nuestra mina de sal. Me gustaría venderte a todos mis prisioneros. Bueno, ya está. O sea, ni siquiera me pregunta si me parece bien el trato. La verdad, 150 peningas. Y ya está. Bueno, pues vale. Pues vale. Pues vámonos. Adiós, señor. Señor capataz. Bueno, pues oye, esto es otra cosa. A ver si tenemos algo para vender. No. Tenemos 532 peningas. Voy a ver si tienen sal y así podemos hacer, aunque sea una misión de mierda, como es. Va a ser de recadera. A ver si tiene sal. Señor capataz, ¿tiene sal? Has venido al lugar adecuado. Tengo sal. Muy bien, pues venga. Me gustaría comprar una. 222. Venga, vamos a comprar la sal. Vamos a dar un cuchillo a cambio de la sal. Vámonos. Vámonos. Adiós, señor capataz. Vale, ya que estamos aquí, vamos a salvar. Y vámonos. Y ahora a ver dónde teníamos que encontrar el cargamento de sal. La verdad es que, joder, podía haber mirado un poco más antes, porque de haber sabido que en los monasterios se podía reclutar, aunque fuese gente así un poco mierder, pero me habría ahorrado muchos disgustos. Esto estaba en notas. Vamos a ver. Llevar tres cargamentos de sal a Tontum, al alcalde de Tontum. Justo estamos al lado. Hombre, por fin hacía tiempo que no completábamos una misión. Uy, estos que no nos vean, que son galeses. Ahí hay una batalla. ¿Quién está peleando la batalla? A ver, porque me podría interesar entrar en la batalla. Uf, pero no, los galeses son como tropecientos mil. Bueno, esto de los galeses en realidad es una historieta que me he montado yo. No, no pasa. No me van a atacar los galeses. Pero yo me he montado la historia de que es una esclava galesa, huida de sus amos galeses, que ha venido a refugiarse aquí entre los sajones. Entonces, joder, pues Tontum está bajo asedio, no sé si voy a poder entrar. Entonces, pues por seguir un poco el rol del personaje, vamos a intentar no mezclarnos con los galeses y a ver si podemos entrar en Tontum. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hemos caído en una emboscada. No, 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 no. Pero ¿por qué me pasan tantas desgracias? Y encima estoy sola con agacinos. Bueno, ahora por lo menos tenemos un escudo. Pero ¿por qué me pasan siempre estas desgracias? Por Dios. A ver, has caído. Tus enemigos rápidamente buscan en tu cuerpo cada una de las monedas que tienen y se van en la noche. Te dejan viva, pero solo un poco viva. Afortunadamente, algunos de tus compañeros llegan a buscarte y cuando no te encuentran, regresan y te encuentran tirada en la carretera. Entonces se apresuran a curar rápidamente tus heridas. Joder. Pero tío, esto es una barbaridad. A ver, ¿cuánto me queda ahora de pasta? Bueno, 261.
Bueno, a ver si ahora puedo entrar en Tomtum. Vamos a pasar por la ciudad a ver si encontramos al alcalde. Oye, qué pinta tiene ahora Nia, ¿eh? Ya con su casco, su escudo, la paliza que le acaban de dar. Por cierto, no he mirado si tenía alguna herida. Lo miraremos ahora antes de que se nos olvide. Buenos días, Nia. ¿Puedo hacer algo por ti? Pues sí, mira, sobre aquel trabajo que me diste. ¿Qué pasa con eso? Pues que aquí tienes las tres cargas de sal. Bueno, nos han dado 750 peningas. Yo supongo que nos habrá costado más. Hemos ganado 750 de experiencia. Y hemos subido de nivel. Bueno, esto parece que empieza a mejorar un poco. Buenas noticias, Nia. Te llevaré con el mercader ahora mismo. Así que le podrás dar los materiales. Por ahora, coge la sal y llévala al almacén que hay allí. Y por supuesto, aquí está tu recompensa. Muy bien, muy bien. ¿Tienes algún otro trabajo? A ver, ¿estás buscando por trabajo? Pues en realidad estaba buscando a alguien para que llevase un poco de ale. Quizá podrías hacerlo. Tengo un cargamento de ale que tiene que ser trasladado hasta Ribe. Buah, eso tengo que coger un barco y toda la pesca. No, 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 no. Lo siento, pero no. No puedo hacer esto. Eso está en Dinamarca. Bueno, el trabajo estará disponible por unos días más. Si es que cambias de opinión. Pues no, vamos a irnos ya. Y quería mirar a ver si... Vamos a salvar. Quería mirar a ver si... tenía alguna herida grave que necesite curar. Vamos a ver, personaje. Porque con tantas leches que le meten a esta pobre mujer. No, no está herida. Bueno, pues. Pues no sé cuánto lleva de duración el vid. Yo creo que debe durar ya media hora o algo así el vídeo. Yo hoy lo quería hacer un poquito más corto que los dos primeros. Pues un poco pues por probar, a ver qué. ¿Qué os parece? Y bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Espero que el vídeo se os haya hecho corto como se me ha hecho a mí. No, y no lo digo por decir, es la verdad. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues me dejáis un like. Y si queréis estar al tanto de cuando sale el siguiente capítulo, pues lo mejor es que os suscribáis. Tenéis también a vuestra disposición la caja de comentarios, por si acaso me queréis comentar cualquier cosa. Y bueno, ahora ya sí que me despido. Gracias por vuestra compañía, por ver el vídeo y nos vemos pronto. Adiós. Pero la que nos vamos a ir, que es la que nos interesa ahora mismo, es la tercera. Preguntar si alguien quiere unirse a nosotros. Hay algunas viudas y huérfanos interesados en unirse y encontrar un nuevo modo de vida con tus soldados. Alquilarlos por 20 peringas. Bueno, pues es lo que hay. Unos cuantos huérfanos y unas cuantas mujeres. Vamos a ver. Pues dos refugiados. Y dos mujeres. Vamos a ver, esta gente. Pasarían de refugiados a mujer de campamento. Seguidora. Bueno. Oye, pues es lo que hay, no vamos a hacer ascos. Un ejército de señoras furiosas. Pues claro que sí. Claro que sí, vamos a demostrarle al mundo de lo que son capaces las mujeres. Bueno, ya hemos... Bienvenidos un día más a City TV y a esta serie de gameplays dedicados al Mount & Blade Viking Conquest que tienen por protagonista a esta muchacha pelirroja llamada Nia. Es una esclava huida de origen galés o bretona
Y a la cual ya habréis podido ver en los dos vídeos anteriores, pues que no está teniendo un buen inicio de su vida en libertad. Esperemos que eso cambie. La verdad es que la partida hasta ahora ha sido un puto desastre. No hay otra palabra, tabro. Bueno, pues estas tres personas que ahora forman nuestro ejército van a intentar aumentar un poco el número. Para ello lo que vamos a hacer es hacer una visita al monasterio más cercano, que es este de aquí, de Vidrium. No, Briudun, perdón, Vidrium. Briudun. Y a ver si allí encuentran gente lo bastante desesperada de la vida, gente que haya sufrido el mismo maltrato que nosotros y que se quiera unir. Bueno, nos dicen, llegas al monasterio. El lugar está lleno de monjes, mercaderes, sirvientes y unos grandes jardines donde pastan el ganado. Realmente este lugar está lleno de tesoros y riqueza. Tenemos varias opciones, más adecuada para definirlo. Y bueno, vamos a ver si mejora un poquito la cosa. He estado un poco poniéndome al día recordando cómo se jugaba esto. Voy a intentar una cosa, a ver si por lo menos conseguimos rehacer el ejército, que ahora mismo está compuesto únicamente por tres personas, por Nia y por dos pringadillos que ha conseguido reclutar, dos personas que por algún motivo, yo creo que por lástima, han aceptado unirse a su banda. Bueno, aquí veréis ahora el ejército. Nia, que es, como ya os he dicho, nuestra protagonista. Agacinos, que es un ingeniero de asedio de origen bizantino. Y Bodo, que es un guerrero de origen canto. Uy, 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 10 hombres, 10 hombres. Esto está lleno de gentuza mala. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer aquí lo mismo en este otro monasterio. Y como he visto que hay bastantes. Algunos pastores y granjeros están interesados en unirse a tu ejército. Bueno, pues los reclutamos. Y vamos a ver, porque aquí hay. Estos son 10, que quizás sean demasiado, pero estos son solo 4. Y nosotros ahora somos. No lo veo bien, vamos a ver. 12, bueno, 12 contra 4. Vamos por las montañicas ahí, a ver si pillamos a estos. Afortunadamente para ti me has cogido de buen humor. Danos todo lo que tienes, pues si somos nosotros los que te estábamos persiguiendo. ¿Tienes acaso una idea de con quién estás hablando? No te mataré si te unes a mí. No tengo dinero con qué pagarles, así que me importa poco quién seas. Es